dato del día. Lo cierto es que desde la semana que viene vamos a empezar a hacer algunos cambios en el programa. Me van a empezar a ayudar algunos jóvenes, entrevistadores que están empezando a hacer sus primeros palotes. Así yo tengo un poco de descanso. No es que me he cansado particularmente este año, pero lo cierto es estar todas las noches aquí produce un cierto agotamiento mental, al punto que no tengo la menor idea quién fue el invitado el viernes y mucho menos el jueves. Y me va a pasar que mañana voy a preguntarme quién vino anoche. Bueno, me estoy acercando al sábado que viene, que es mi cumpleaños. Cumplo 71 años, que no es poca cosa. De allí viene que se ha popularizado en las redes sociales que el fin del mundo es el sábado que viene a la mañana. Espero que me dé tiempo esta profecía de poder recibir los regalos de mis hijos. Pero bueno, así es la cosa. Vamos a empezar a hacer algunos cambios que seguramente le van a gustar a la audiencia. Mi invitado en esta noche es el doctor Alfonso Ropero. Y me acaba de decir una cosa sorprendente. Y es cuando le pregunto si va a cantar alguna canción, me dice no, pero me gusta mucho la música romántica de autores argentinos. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. ¿De dónde sos? Pues soy de España, pero concretamente de La Mancha, la región del Quijote. Ah, mira. ¿Hay molinos allí? Sí, sí, los molinos son reales. El ficticio es Don Quijote, pero toda la geografía que describe es auténtica y está ahí presente. Y todavía hay una ruta que se llama la Ruta del Quijote, que la gente va pues recorriendo los lugares que él visitó. Los mira, molinos, los ríos, los caseríos, todo eso está allí, sí. En La Mancha. Leí hace tanto tiempo algo del Quijote. Me costó leerlo, te voy a decir, se me puso denso en un momento, pero es mi incultura, ¿no? ¿Él luchaba por qué? Luchaba por, como dice, desfacer entuertos, o sea, deshacer los problemas o situaciones de injusticia que se daban en la España de aquella época. Uh-huh. Y por eso los molinos él los interpretaba como gigantes que oprimen a la región. Iba a combatirlo porque esos gigantes hacen daño. Uh-huh. Y lo mismo le ocurre con cualquier otro problema que tiene con un montón de gente con la que se tropieza. Cuando él cree adivinar que hay una situación de injusticia, como por ejemplo cuando un señor está azotando a un joven que era su criado. Y él rápidamente cree que aquello es una injusticia, es un entuerto que va a desfacer o deshacer. Entonces un personaje simpático que en su locura era real, ¿no? Que en España había muchos entuertos, había muchas situaciones de injusticia y él veladamente, haciéndose pasar por loco, bueno, Cervantes, pues critica la España de la época y las muchas injusticias que se daban, las muchas situaciones sangrantes que había que remediar. Y como no había una manera de remediar realista, pues la remedia con la ficción. Y quizá por eso el Quijote sigue teniendo garra. Hay muchas novelas de la época. Sí. Pero el Quijote, pues es porque se adivina en él el anhelo que todos tenemos de un mundo mejor, justo. Un mundo donde haya respeto, donde la gente pueda tratarse en un pie de igualdad, que es lo que él intentaba como caballero, con su dignidad de loco, pero de un loco muy lúcido. Sí, sí, muy lúcido. Yo recuerdo parte de lo que leí en aquella época. Me imaginaba a la novia de él, que él la veía como una cosa, no sé, Claudia Schiffer de la época. Pero los dibujantes, los que hacían gráfico, que no creo que lo hacía en la época de Cervantes, la dibujaban una mujer no tan agraciada, ¿no? Exactamente, sí. La Aldonza Lorenzo, además ella en teoría vivía en una localidad muy cercana donde yo vivo en Tomelloso, ella en El Toboso, y por eso se llama Dulcinea del Toboso. Sí, es el mismo Cervantes, como con ese juego que hace de contrastes, él la imagina como la princesa más bella, como has dicho, la Claudia Schiffer o cualquiera que nos imaginamos nosotros, y en realidad Cervantes la pinta como una labriega,
pues de una belleza rústica, o sea, todo lo contrario a una princesa, sí. Es ese juego que hace Cervantes siempre, un poco entre el humor y la realidad. Me decías que de la música te gusta un cierto estilo de música romántica, sí, contestataria también. También. Pero me mencionaste cantautores argentinos. Así es. No, es cierto, cualquiera que me conozca sabe que durante años he estado escuchando sin parar a José Larralde, Argentino Luna, Cafrune y todo lo relacionado con ellos, porque hablan del paisanaje, como dice Larralde, hablan del peón, o sea, del peón, y todo eso me impresiona porque también, como un Quijote cristiano que me considero, me gustaría desfacer en tuertos, o sea, situaciones de injusticia que ellos censuran. Como dice Larralde, la persona que está haciendo la casa del señor o del potentado y él no tiene ni un lugar donde cobijar a sus hijos, no tiene un techo donde guarecerlos. Y todas esas situaciones son comunes, Argentina, España, y incluso me motivan como cristiano. ¿Cómo fue que empezaste a escuchar esa música? Pues de niño yo recuerdo a un cantante que luego resultó que creo que es paraguayo, Zitarrosa. Sí. Y a Uruguay, creo que es uruguayo. Y Atahualpa Yupanqui. Opa. Y entonces se me quedó en la mente, pero no, y gracias a los medios estos que tenemos ahí, electrónicos y el internet, en YouTube salió. Y a raíz de estos autores, uno me remitió al otro. Yo a Larralde ni tenía idea de él. Pero la sola fisonomía de José Larralde ya me atrae. Su barro, su voz recia, su manera de poética. Utiliza muchos términos que yo no entiendo. Son propios, creo, de aquí, de esta tierra. De me imagino, sí, sí. Pero él tiene también ese aspecto, y León Gieco, que es más moderno, es un cantante entre el rock y tal, pero él tiene una canción al Quijote, que es basada en un poema de León Felipe, que estuvo por aquí, por estas tierras, exiliado. Y ya canta ese, ya no hay loco, ya no hay loco, se murió aquel caballero. Y bueno, yo creo que como cristiano, y Pablo lo dice, permitidme ser loco. Los cristianos somos un poco locos, ajá, estamos en esa línea. Y de hecho Cervantes, que es el autor del Quijote, él viene de familia judía. Y él tiene un conocimiento muy bueno de la escritura de la Biblia, que se refleja en el Quijote. Pero lo dice de un modo velado, porque la Inquisición siempre estaba detrás de los judeoconversos, se les llamaba. Los cristianos nuevos, es decir, los que habían llegado a la fe por la conversión forzada, o se convertían a la fe o tenían que abandonar España. Claro. Entonces el Quijote, por eso también yo creo que conozco muchos autores cristianos, evangélicos, que han hecho exégesis o comentarios del Quijote. Sí, sí, sí. Porque ahí está la escritura, él la menciona unas veces directamente y otra indirectamente. Vos sos un poco loco en esta época, Alfonso, porque fuiste el responsable de un diccionario enciclopédico. ¿A quién se le ocurre hacer un libro tan grande en esta época en que la gente no lee ni el epígrafe de la foto? Pues se le ocurre, sí, exactamente, a un loco. El trabajo fue arduo, casi 10 años, no constantes, pero casi lo problemático fue reunir colaboradores. Una obra de esta categoría, uno no puede confiar en sí mismo, ¿no? Tiene que admitir sus limitaciones. La Biblia es un libro muy amplio, muy profundo, y se necesita un grado de erudición que una sola persona no la reúne. Perdóname, mientras hablas, esa es la tapa del libro, ¿no es cierto? Exactamente, esa es la portada del gran diccionario. Además, afortunadamente ha recibido 2 premios. Y digo afortunadamente, porque los que me encargaron esa obra y la financiaron, le pasaba lo que a Miguel Ángel cuando le encargan pintar la Capilla Sixtina. ¿Cuándo terminará? Le decía al Papa a Miguel Ángel. Sí. Y Miguel Ángel decía, ¿cuándo termine? No sé. Y a mí me pasa lo mismo. ¿Por dónde bajo en el diccionario? Bueno, pues todavía no se ha terminado. Fue una labor, pero yo creo que lo debíamos a nuestro pueblo, al pueblo de habla hispana, demostrarle, habla castellana, habla española, que hay en nuestro medio personas capaces de hacer este tipo de obras de consulta que normalmente se traducían. Y ahí están representados todos los países de Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia. Argentinos hay muchos colaborando en este diccionario, y en donde se ve ya la madurez de determinados creyentes en nuestros países, con capacidad de producir una obra que el primero ha recibido sin esperármelo, y
pero confirma la calidad de la obra, dos premios. Al mejor libro del año se le dio hace 2 años en Miami por el SEPA. El SEPA representa a todas las editoras cristianas evangélicas. Mejor libro del año y el libro más original. Original porque es propio, no es traducción. En este tipo de obras de referencia y de estudio normalmente se hacen del inglés al español. En este caso hasta se está pensando de traducirlo al inglés porque no lo han solicitado. Yeah. Sería un logro para el pueblo cristiano, mm, evangélico. Un libro caro, ¿no? Relativamente, sí, sí, caro física y sí, sí, hay que admitirlo que es caro, pero también hay que pensarse que son 2.700 páginas, no hay fotos, no hay grabados para precisamente dar solo contenido. Ah, no hay fotos, dibujos, no hay nada, nada, ¿no? es pesado, pero pensamos... Pero yo busco una palabra, qué sé yo, Babilonia, por si se me ocurre, sí, sí. Y ahí hay una descripción de Babilonia. Exactamente, además la descripción de Babilonia la da un profesor universitario de una universidad de Venezuela, que no tiene nada que ver con el cristianismo, porque ahí no tiene que darnos una explicación de fe, sino de la historia, quién fueron los babilonios, qué reyes tuvieron, qué creencias, cuál era su cultura, y luego ya nosotros de ahí sacamos las deducciones en su relación a Israel. Entonces, una información no solamente para el pueblo creyente, por decirlo así, sino para cualquier persona que tenga interés en la cultura de los pueblos antiguos, de Oriente Medio, naturalmente, todo la llamada, sí, sí, claro, media luna. Bueno, esta ha sido una introducción para que usted conozca a nuestro invitado, doctor en teología, doctor en filosofía, responsable editorial de la famosa editorial CLIE. Yo tuve el privilegio en la década del 80 de conocer a don Samuel Vila, ya en sus últimos años, me recibió con mucho cariño allí en, no era Barcelona, era otra ciudad cercana. Tarrasa. Es un pueblo a las afueras de Barcelona, y fue muy emocionante conocerlo a él. Pero el tema que vamos a tratar va a provocar polvareda. No sé si eso lo entendés vos. Sí, sí, lo entiendo. Lo entiendes perfecto. El polvo de los cascos del caballo, exacto, rocinante, exacto, por la llanura manchega. En este caso, por la pampa húmeda. La pampa húmeda. Por los caminos de Latinoamérica. Porque no siempre tengo la oportunidad de tener en el programa alguien que tenga un conocimiento tan vasto y profundo de algunas cuestiones del texto bíblico. En esta última época, Alfonso, se han empezado a escuchar voces que tratan de llevar la fe evangélica, convertirla en algo así como en una fe judía. A ver si me puedo hacer una mejor explicación. De golpe te encontrás con gente que empieza a pronunciar el nombre de Dios, en vez de decir Dios dice Yahvé, en vez de decir el nombre Jesús dice Yoshua, y empiezan también a vestirse como los sacerdotes de la época del Templo de Salomón, supongo, porque yo no sé cómo se vestían, no había foto tampoco, y otros se compran un sofá y empiezan a hacerlo sonar, pero eso sería lo cosmético, ¿no es cierto? Todo el mundo puede hacer eso sin ningún tipo de dificultad, si lo que le gusta, le quiere hacer, pero empiezan a introducir elementos en la fe, en la doctrina de la iglesia, que empiezan a confundir a las personas que han creído en el evangelio, que el evangelio es una nueva creación, que el evangelio es ser parte ahora de una nueva creación, que es una familia nueva, que no tiene límites y que no tiene barreras ni divisiones. No sé si captás cuál es la pregunta, y la pregunta viene porque en el mensaje que diste ayer en la iglesia lo tocaste tangencialmente y ahora te sorprendo con esta pregunta. Pues me alegra la pregunta porque además, un poco como el apóstol Pablo, tengo una especial lucha contra lo que se llama el
ellos dicen cristianismo mesiánico. Mesiánico es la acusación de que el cristianismo que conocemos por culpa de la cultura helénica ha pervertido el pensamiento hebreo al que ellos quieren llevarnos hacia atrás, retroceder. Y yo creo primero que o bien es una fruto de la ignorancia, pero también pienso que puede ser fruto un poco de la malicia, de olvidar sus raíces como cristianos. Y Pablo estuvo toda su vida peleándose con ello. Allí donde iba, él le seguían para las personas que se convertían al cristianismo, según lo predicaba Pablo, ellos volverlos a enganchar o a retroceder hacia el judaísmo que acababan de abandonar. Uh-huh. ¿Y cómo podemos contestar a este movimiento que ciertamente ya no es que tengan ideas peculiares, porque pueden tener derecho a ellas, sino que buscan seguidores y provocan, por tanto, divisiones, malestar? Y personas que, claro, cándidamente el creyente piensa que el pensamiento hebreo es todo el Antiguo Testamento, el gran Dios Jehová y Abraham, Moisés, Salomón, David. Y entonces parece ser más cristiano. Y de hecho nosotros tenemos la peculiaridad que por reacción a determinada tradición titulamos a nuestras iglesias con nombres hebreos, Iglesia Salén o Monte Oreb o esos. Y es fácil, quiero decir, caer presa de esa aparente religiosidad de tipo hebreo, mesiánico, que ignora, como bien ha dicho, el tema de la novedad que Cristo aporta. Y entonces me van a permitir que lea un pasaje que tengo aquí preparado, porque, entre otros muchos, nos indica el peligro que hay no solo para la unidad de la Iglesia, sino para la esencia y el significado del cristianismo. Y es un texto de Pablo del que nadie puede dudar de su fe hebrea, porque él lo reafirma. Yo soy de la tribu de Benjamín, y él tiene sus raíces muy firmes. Pero a partir de su conversión, él escribe la carta a los Gálatas, que es una carta contra todos aquellos que inquietaban a los creyentes con una vuelta atrás a la ley, como una pretensión de un cristianismo pues casi más puro que el que Pablo predicaba. Y como resumen de esa carta, que es lo que voy a leer, no vamos a leer mucho, no se preocupen, en Gálatas 6 ya está terminando, y fijaros el énfasis que Pablo da al tema cuando dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Porque él normalmente usaba lo que se llama un amanuense, un secretario, el rey le dictaba y el otro. Y aquí dice: con mi propia mano. Eso quiere decir un énfasis, que nadie dude que esta teoría o esta idea la está poniendo mi escribiente. Soy yo, Pablo. Y dice literalmente: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque aquellos creyentes judíos que seguían a Jesucristo eran expulsados de la sinagoga. Es decir, que algo habría cuando la sinagoga no los reconocía como judíos por confesar que Cristo era el Señor. Vale. Entonces, para evitar la persecución, algunos transigían en seguir los ritos de Moisés. Y sigue diciendo Pablo, por ejemplo, en el versículo tremendo, que al final casi, el versículo 15, en Cristo Jesús, la razón que da para no recaer en la antigua ley, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. La circuncisión es el símbolo o la señal de la pertenencia en el pueblo de Israel, que Dios mismo se lo dictó a Abraham. Pues Pablo, hebreo de hebreos, dice: en Cristo, cuando estamos en Cristo, le seguimos por fe, ya la circuncisión, dice, no vale nada. Que para, no es menosprecio, es simplemente la realidad de lo que Cristo ha traído. Ni la incircuncisión, es decir, tampoco ahora que nos vamos a hacer gentiles. Entonces, ¿en qué situación se encuentra el cristiano? Bien lo mencionó, una nueva creación. Personas que han sido iluminados no solo por el Mesías de Israel. Según Juan 1, el Jesucristo al que se llama Mesías es más que un Mesías, es el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, y ese Verbo eterno, no el Verbo de una nación concreta como Israel, que cumplió un propósito en la historia, pero el Verbo es eterno, dice, y se hizo este Verbo, se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y el cristianismo, a partir de esta imagen del Verbo, del Hijo de Dios, Pablo deduce
igual que es el primogénito de toda la creación, es el segundo Adán en el sentido de que inicia una nueva era en la historia. Una nueva era, se le llama que él va a llevar hijos a la gloria de aquellos que creen en él, le siguen, forman una nueva humanidad. Y los antiguos, en el caso de ahora que estamos celebrando la Reforma, Lutero cuando se convierte dice, fue como entrar al paraíso. Los antiguos describían el mensaje de salvación de Jesucristo como un regreso al Edén. Y es que es la verdad, en el sentido, no de que ahora todo es paradisiaco, pero sí de que comienza una nueva manera, no como que Dios ahora se inventa, se saca de la manga un camino de salvación, sino muy sencillo. Que lo que Adán pierde, que es por su desobediencia el que ha sido creado con la dignidad de ser a imagen y semejanza de Dios, esa imagen y semejanza de Dios, que es comunión con Dios, por el pecado se deteriora y ahora Dios va a rehacer esa imagen. Según Romanos 8:29 dice que a los que Dios conoció y llamó, predestinó para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo, de Jesucristo. Entonces los cristianos lo que hacen es restituir otra vez en la humanidad la imagen que se perdió. Que la imagen de Adán, al ser imagen de Dios, realmente es la imagen de Cristo. Porque en Colosenses se nos dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y a esa imagen fuimos creados desde los tiempos de Adán. El Evangelio no trae nada novedoso, ni tampoco un retroceso a una religión concreta. Al revés, si hay que retroceder, es al principio de la creación. Cuando la comunión con Dios era directa. Y eso es lo que hace Jesucristo. El nombre que nos abre, sin templo ni sacerdote, dice acceso al Padre directo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro camino. Y todo eso lo pone en peligro el judaísmo mesiánico. Porque ahora parece que hay que confiar en ciertos ritos o ciertas ideas que no tienen que ver no con el propósito de Dios para Israel, sino el propósito de Dios para la creación. Y cuando Dios nos creó, su propósito es de hombres y mujeres que gozaran de la comunión directa con Él. El pecado lo rompe y Cristo se le llama por eso. El mediador dice que nadie va al Padre sino por mí. Y Él ya de nuevo nos abre no solo el camino al Padre, sino que nos restaura desde dentro, recupera lo que perdimos. O sea, recuperamos la imagen y semejanza de Dios, que resulta que es la imagen y semejanza de Jesucristo. Uf, tremendo. Voy a dar el número del celular donde solo recibimos mensajes por este método moderno del WhatsApp. Estamos en el top de la tecnología, Alfonso. 11-6041-3585. 11-6041-3585. Yo quiero llevarlo un poquito, no quiero sacarte del texto bíblico, pero en la práctica, esta gente, ¿qué es lo que está haciendo? Aparte de tocar el sofá, que si le gusta el sonido, ese que es un sonido, un estruendo, un poco molesto, pero bueno, si le gusta que toque, ¿no? Claro. En las iglesias se toca la batería y a mí no me gusta, por ejemplo, en general porque la tocan mal, pero si le gusta también, pero ¿qué cosas están haciendo? Hablaste de la circuncisión y después quisiera explicarme, me encantaría que alguna comunidad volviera a la circuncisión sin anestesia. Porque si volvemos al pasado, era sin anestesia, no existía la anestesia. No empezamos a usar silocaína bíblica. No hay silocaína bíblica. Me gustaría que fuera así, ya que se quieren ajustar tanto al texto bíblico, ¿no? Bueno, ya empezamos a recibir mensajes, pero contame algunas de las cosas que vos sabés que esta gente hace. Epidérmico. Sí, epidérmico. Se les ve en su aspecto y en su manera de atender cuando van a atender conferencias, seriedad, rigor, o sea, una figura un poco del fariseo al que Jesús combate. Sí. Muy por fuera, un sepulcro blanqueado y por dentro lleno de soberbia, que ni entran ni dejan entrar en el reino de Dios. Porque ponen cargas que no es el propósito del Evangelio, y yo creo que ni siquiera de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés comienza con un encabezamiento que a veces se olvida. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de la esclavitud y anda delante de mí. Y la ley de Dios realmente es como la guía del conductor de un auto para que evitemos peligros que nos van a llevar a problemas. Porque el robar largo o temprano nos van a pillar y no vamos a ir a la prisión. Faltar al respeto a un padre es algo muy feo, honra a tu padre y tu madre. Entonces esas leyes no están para ganar cielo ni para ser mejor, sino para que representemos a ese pueblo que sigue a un Dios liberador.
el Dios que te sacó de la esclavitud, de la injusticia. Y esta gente lo entiende todo en plan formalista, y por eso algunos quisieran, no todo, pero recaen en el pensar en la circuncisión. Y Pablo dice que si uno se circuncida, de la gracia cae. Ya estamos en la gracia. Ahora, eso es distinto, vamos a ser sinceros, yo conozco al movimiento mesiánico cristiano que son de judíos de propia raza, y para ellos la circuncisión es una cuestión nacional. Ahí es otra cuestión, eso ya lo hacen ellos como el hecho de pertenecer a una nación. Sí, sí. Pero religiosamente no confunden los términos. Cristo es el Salvador, no hay méritos, no hay ritos que nos den el perdón del pecado, la vida eterna, sino la gracia de ese Dios que ha enviado a su Hijo por amor y que le llevamos a la crucificación o a la cruz. Aún así nos perdona desde la cruz porque dice, no saben lo que hacen, Padre. No se lo tengas en cuenta. Y eso es el cristianismo puro. Entonces, a los judíos verdaderos que conozco, que se han convertido a Cristo, les molesta. Dice, porque estos ahora quieren buscarse incluso descendencias ficticias, de que si son ellos, vienen de la tribu, no sé, de la tribu perdida, de vamos a poner, Manasés, o de otra tribu. ¿Y qué pruebas tienen? Porque en Esdras y Moisés, en Nehemías sí que hay una lista genealógica, pero estos señores, el mismo nombre mío es ropero. Dice, ah, pues usted debe ser judío, porque es un nombre de un oficio, de la ropa, de... No, yo, no, a mí ni me interesa, porque Pablo dice que todos los que somos de la fe en Cristo somos hijos de Abraham, ¿eh? Y pero más todavía el apóstol Pablo y el cristiano, incluso hijo de Abraham se nos queda corto, somos hijos de Dios, somos adoptados en la familia, y es más grande, creo que Dios es más grande que Moisés, entonces vamos a volver, pues ya no hay que volver a nada, si tenemos lo más glorioso. Pero el ser humano, soberbia a veces, yo creo que lo dicen por distinguirse, y por buscar un motivo para ellos formar su propio grupo y acusar a los demás. Dios me perdone de pensar mal de ellos, pero creo que comprometen la gracia, la universidad del Evangelio, incluso comprometen a esos judíos de buena voluntad, judíos de raza, judíos que pueden demostrar que son así desde eternidad, que les hacen quedar en un mal papel. Hace unos años, relacionado por la Junta Misiones, Junta Americana de Misiones a Israel, que yo formaba parte de, apoyándolo al pastor Roberto Paso, vino un predicador peruano y lo invité a que diera el mensaje un domingo a la noche en la iglesia, y sorprendió, y me sorprendió a mí, porque comenzó a menoscabar la autoridad del apóstol Pablo, diciendo que Pablo se había dejado influenciar mucho por la cultura griega, la cultura helénica. Y entonces por eso decía muchas cosas que había que tener cuidado. No llegó a decir que estaban equivocadas, ¿no? Obviamente. Claro, cuando terminó de hablar yo subí al púlpito y me encontré con dos clases de personas en la audiencia, los que no habían entendido nada, y los que habían entendido y me miraban a mí, diciendo, ¿ahora qué va a decir Juan Pablo? Entonces yo dije, bueno, el próximo domingo voy a hacer una aclaración, algunas cosas interesantes, desafiantes que dijo nuestro hermano, y la corté, porque no voy a polemizar delante de la congregación con alguien que definitivamente, con todo respeto lo digo, imprudentemente atacó lo que nosotros sabemos, que toda escritura es inspirada por Dios. Y eso incluye las cartas del apóstol Pablo, que él menoscababa como diciendo que tenían demasiada influencia helénica. ¿Conoces esto también? Pues sí, lo conozco, lo he tratado en un libro que sé que para poca gente, aunque se está vendiendo bien, que es Filosofía y Cristianismo, porque aunque parezca mentira... ¿Eso es autor vos? Sí, el autor soy de este libro, Filosofía y Cristianismo, porque esto es una teoría realmente de los llamados liberales, teólogos. Que era un tal Arnack, Adolfo von Arnack, un alemán que se le dio en el siglo XIX por decir que el cristianismo había sido tergiversado, corrompido por el pensamiento helénico. Pero bueno, ese era un tema académico que nunca llegó al pueblo, ha llegado por medio de este judío-cristianos. Ahora, hay que decir, yo me atrevo a decir aquí públicamente que Jesucristo no fue judío. En el sentido de judío de pura raza o de vivir en la tierra santa de Israel.
él vivió toda su vida y todo su ministerio lo desarrolló en Galilea. Y en los tiempos de Jesús, Galilea era conocida como Galilea de los gentiles, porque había sido repoblada por distintas dominantes, asirios, babilonios y griegos, con gente de muchos procedencia de otras nacionalidades. Y de hecho, cuando Jesús se presenta, Nazaret está en Galilea, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Luego, si Jesús decimos que es judío, resulta que en el plan de Dios, el Hijo de Dios nace y se mueve en un entorno pagano, o sea, gentil, y es decir, que pertenece a los márgenes de Israel. Si uno mira el mapa y ve Galilea, está bien separada de Judea, de Jerusalén y las grandes ciudades de tal. Y el apóstol Pablo, digan lo que digan, es otro hebreo de hebreos, pero nace en Tarso. Tarso está lo que hoy es Turquía, o sea, mucho más lejos todavía, pero yo creo que ese es el genio del cristianismo. Y el mismo Jesucristo lo dice, no he venido a buscar a los salvos y a los justos, sino a los perdidos. Dios busca a los marginales, a los que marginamos la sociedad, porque no son de pura raza o de abolengo, no tienen la sangre de la aristocracia, o vete a saber qué. Es a eso a los que Dios busca, y por eso Jesucristo fue rechazado por el pueblo hebreo, porque habían confundido la religión con la pureza de la descendencia de la sangre, y Cristo introduce los valores del espíritu, y por eso habla de que a Dios hay que adorarle en espíritu y verdad, frente a los que confiaban en el templo de Jerusalén, frente a los samaritanos que confiaban en el monte Gerizim. Entonces, con el cristianismo, no con Pablo, ¿no? Con Jesucristo. Y de hecho, aunque él visitó las llamadas ciudades de la Decápolis, 10 ciudades que estaban próximas, y a lo primero dice que fue llamado a las ovejas perdidas de Israel, pero tuvo misericordia cuando aquella mujer le dijo, sirofenicia, bueno, los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de sus señores. Y él dijo, nunca he visto tal fe en toda Jerusalén, en toda Judá. Entonces Jesucristo lo que está valorando es la fe, y da igual que uno sea sirofenicio o de cualquier otra región. Es decir, que ya en Jesucristo... O romano. Bueno, también le buscó el centurión romano. Enfermo, había enfermado a su criado, su siervo. Y a lo primero, pues Jesús, cuando Jesús quiere acompañarle, dice, no soy digno de que entres en mi casa. Jesús se maravilla por la fe de este hombre. Y eso es lo que no podemos perder, que Jesucristo restaura, al restaurar la imagen que hemos perdido por el pecado, es lo que hace llevarnos al regreso al inicio, volver de nuevo a una nueva humanidad. Por eso Pablo le llama el segundo Adán, que cabeza de una nueva humanidad. Y Juan dice, la ley vino por Moisés, muy bien, pero la gracia y la verdad ha venido por Jesucristo. Y esa novedad está no en Pablo, está en Juan, el evangelista Juan. Y Juan era Galileo. Entonces, no deberíamos pensar que habrá algún plan escondido en Dios. No, acuérdense, está ahí revelado en llevarnos a decir, no seáis arrogantes, como le dice, como sabe que les lo echan en cuando dice, sois esclavos, porque nosotros somos hijos de Abraham. Y dice, bueno, Dios puede sacar de las piedras hijos de Abraham. El problema no es de qué familia venís, sino de la actitud para con Dios, de la fe, la gratitud hacia ese Dios, la recepción de su mensaje. Y bueno, yo creo que eso es un mensaje, vamos a decirlo así, revolucionario, y por eso todavía hoy no se entiende, y a Pablo le perseguían. O sea, él dice que toda su vida tuvo que aguantar a esos falsos hermanos, y hoy siguen ahí. Y se dan encima ese aire de arrogancia de que están restaurando, ¿qué? Restaurando lo que Jesús vino a derruir. Y todos estamos de acuerdo en el texto tan bonito a los Efesios, de que por el Evangelio se derrumba la pared intermedia que divide a las personas, judíos y gentiles, ricos y pobres, el texto tan hermoso, en Cristo hombres Jesús. Hombres y mujeres. Exactamente, ya no hay varón, ya no hay hembra, ya no hay rico, ya no hay pobre, ya no hay escita, ya no hay bárbaro, ya no hay judío. Y todo eso se pierde. Y que volvemos otra vez a un cristianismo tribal, de carácter hebreo. Para los hebreos, ¿no? El cristianismo es argentino en Argentina, español en España, porque es universal y habla la lengua de todos los pueblos. Y en Apocalipsis se habla de que ahí están todas las tribus, todas las naciones, adorando en todas. El mensaje de Pentecostés, cada uno oía el mensaje que Pedro predicaba en hebreo,
lo estaban oyendo en su idioma, el que era del Ponto, como el que era de Fenicia, como el que era, vete a saber, de algún lugar lejano. Esa es la, decía, el cristianismo revierte la tendencia del ser humano a disgregarse y a dividirse. Babel, cada uno hablaba y no se entendían. Y el cristianismo nos hace hablar en el lenguaje de la fe. Claro, naturalmente, cada uno tenemos nuestro idioma natural, pero en la fe, en la gracia. Y repito, es una amenaza muy seria lo de que representa este judío mesiánico, porque, no sé, a lo mejor son honestos en querer llevarnos a un cristianismo más puro y no son conscientes de la gravedad de su postura, yo diría de su herejía, y más, de un delito de destrucción casi de todo lo que se ha cimentado, que costó, porque Pedro, que no es Pablo, cuando recibe una visión del cielo, fíjate si era cabezorro, era un tío duro de... ¿Cómo? ¿Cabezorro? Cabezorro, de dura cabezón, manera. Le decimos nosotros. Cabezón, era cabezón. Cabeza dura. Cabeza dura, Dios le dice, ve a casa de Cornelio. Y Dios tuvo que enviarle desde el cielo un lienzo, come y mata a esos animales impuros. No, yo no, yo soy un judío, que yo no como eso. A lo que yo he limpiado, no lo llames impuro. Y va a Cornelio y se convierte Cornelio y recibe el Espíritu Santo y tal. Hombre, o sea, fijaos si Dios tuvo interés en abrirse al mundo gentil sin recaer, a volver a la ley. No, ahora es la, ahora estamos, como dice Pablo, en el régimen de la novedad del Espíritu, la nueva ley de Cristo. Es que hasta Dios interviene en esa labor porque sabe lo duro de cabeza que es el ser humano para cambiar, lo que le gustan las tradiciones y el prestigio, claro, el prestigio de Israel. El cristianismo empieza como algo humilde, el movimiento de los marginados, y por eso Jesús dice que hasta las prostitutas irán delante de muchos fariseos, escribas, doctores de la ley, y se junta con leprosos y habla con publicanos y va a comer con ellos, y aquello era un escándalo, y ellos quieren evitar el escándalo de la cruz. Y Pablo lo dice, para los judíos la cruz es una locura, porque Dios salva mediante la debilidad. Un Mesías torturado, escupido y clavado en una cruz como un delincuente, pues ese precisamente es el camino de la salvación para indicarnos de ese Dios que va y busca a aquellos que están al margen de la sociedad, que están desechados, despreciados, como fue su hijo. Fue despreciado, es decir, le tuvimos por rechazado de Dios, pero resulta que ese rechazado fue el que Dios reivindicó y le resucitó, y vivimos ahora en el poder de la resurrección del hijo. Pues que no volvamos ahora con cosas de la ley, del sofá, circuncisión o vestidos raros, no, no. Estamos en la novedad del que ha resucitado, mostrándonos que Dios ha dado su sello de aprobación y que con él comienza la nueva humanidad que es la Iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Leo algunos mensajes. Un saludo desde Paso de los Libres en Corrientes, gracias. Qué bendición escuchar a hombres con tanta riqueza en lo que habla. Hugo y Marina de Marindia, Uruguay. Qué interesante el diccionario. Soy Carolina de la provincia de Buenos Aires. Siempre veo el programa, gracias. Saludos de Corrientes Capital. Jorge, Lloyd y Natanael, somos misioneros de Jujuy. Mirá qué bien. Bendiciones, Pastor Pongarrey y al Doctor Ropero. Tengo el diccionario teológico que hizo junto a Francisco La Cueva. ¿Es así? Sí. Un excelente libro, Damián de Quilmes. Buenas noches, lo miramos desde Rawson, Chubut. Que Dios bendiga mucho a... nos está diciendo Ricardo y familia. Marta de Merlo también. Alan González también. Juan José Ramos de Gualeguaychú. Cada programa suyo deja algo importante para nuestra vida. Gracias por sus vidas. Karina María del Valle, de un pueblo al sur de la provincia de Santa Fe. Mira vos. Muy bueno el programa. ¿Dónde se puede adquirir el diccionario? En las librerías cristianas. Exactamente, ¿cierto? Exactamente. Adriano del Bolsón, Río Negro, hermano, qué lío que hay allí, ¿no es cierto? Muy bueno el programa, Diego Pereira de Río Gallegos. Muy bueno el programa, sigan adelante, Lucas de Villa Ángela. Hermosa entrevista, Mari de Tres Arroyos. Muy bueno el programa, Diego Pereira de Río Gallegos. Bueno, no llamó ninguno protestando, todos no. Están elogiándonos. Alfonso, a ver si podés explicarnos. Hay muchas promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. ¿Se van a cumplir? ¿O la Iglesia es el nuevo Israel? Los que creen esto
son acusados de la teología del reemplazo, uh-huh, o replacement en inglés. Uh-huh. Y están aquellos que señalan que las promesas son inamovibles, eternas, perdurables, según un texto ahí de Romanos. Y este es el gran tema, porque hace un tiempo vino un grupo aquí y yo los recibí en este mismo estudio, porque no tenía lugar en otro lado. Me querían entrevistarse conmigo, yo traje a otras personas y me hicieron la pregunta si yo creía en eso o no. Uh-huh. Dicho sea de paso, ese grupo se entrevistó con el cardenal Bergoglio también, porque dentro de ese grupo, que era de evangélicos, también venía un teólogo austríaco. Y esa fue la última entrevista del cardenal Bergoglio. Al otro día viajó a Roma y no volvió más. Bueno, esa gente estuvo aquí en el estudio, porque no tenía otro lugar en ese momento que funcionar un poco el aire acondicionado. Y fue una conversación un tanto áspera. ¿Qué opinas de esta teología del reemplazo? Sí, es una teología, vamos a ser sinceros, de que no todo lo tenemos claro en el pensamiento de Pablo. Él está convencido que al final todo Israel será salvo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sabemos, es la verdad. Hay especulaciones y en estos temas en los que no hay claridad es mejor dejarlo ahí para que cuando haya más luz, que va a ser cuando se cumpla. De momento sí que tenemos claro que tanto para Israel como para los gentiles que somos nosotros, el Evangelio es poder de Dios para salvación, o sea, la creencia o el creer que Jesucristo es el Señor. Y nuestro respeto es naturalmente a Israel, al Israel histórico, al Israel actual, porque dice que los gentiles hemos sido injertados en el olivo. El olivo es el símbolo de la nación elegida, y que entonces no tenemos que vanagloriarnos. Pero Pablo también dice que Israel ha sido rechazado por la negación de no haber admitido en su momento la salvación que se le ofrece. Históricamente Israel pagó un precio muy alto y ya se avisa en los evangelios, y él viene en el nombre del Padre y no me recibisteis, vendrá otro en su propio nombre y la recibiréis. Y de algún modo es una profecía sobre el profeta que viene, o el Mesías que aparece después de Cristo crucificado, es el llamado Bar-Kotba. Bar-Kotba le llamaban también la estrella, porque en el libro de los números habla de una estrella que vendrá y liberará. Y los rabinos a este personaje le declararon el Mesías verdadero, porque él prometía liberarles de lo que más les preocupaba, el dominio de Roma. Siguieron a este profeta Bar-Kotba y como resultado fue la rebelión contra Roma. Y ellos perdieron la guerra, y no solamente por la rebelión, porque había dentro de ellos muchas facciones y se dividieron, se debilitaron. Roma los arrasó, Jerusalén quedó totalmente destruida, es la llamada el año 70, cuando las tropas de Tito, general romano. Y bueno, entonces los cristianos interpretaron a aquellos como un cumplimiento de la profecía. Ya, porque los cristianos nunca llegaron a creer que Dios habitaba en un templo específico, habitaba en el corazón de cada creyente, y Dios permite, por decirlo así, creen los cristianos del primer siglo, la destrucción del templo para demostrarle, porque Jesucristo ya había dicho, no quedará piedra sobre piedra, demostrarle que ahora Dios ya no se accede a él mediante templos. Pedro lo predica en su primer sermón. Dios no habita en templos hechos de manos humanas, y todo eso creen que se cumple en Cristo. Entonces todas las profecías del Antiguo Testamento que se refieren a la salvación se cumplen también en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya la Iglesia, digamos, se cura, porque el templo fue como una concesión que se le hace a los israelitas que querían, y ya Samuel le dice la misma idea de que Dios no habita en un lugar específico. Dice, ¿cómo me vais a hacer casas si todo el cielo es mi templo y la tierra, digamos, el estrado de mis pies? Y en el Apocalipsis se habla de que al final no habrá templo, porque Dios será todo en todo. Entonces, ¿qué profecías se le quieren que se le cumpla a Israel? ¿La predominancia sobre el resto del mundo? Bueno, yo creo que nunca Israel gobernó más allá de sus fronteras. El rey David y Salomón y el rey Omri en el norte, él se limitaba a lo que hoy sería un poco Palestina, Siria y poco más. Entonces, yo no creo que haya que pensar en
Porque hay quien dice que se va a volver a reconstruir el templo, se va a volver al sistema sacerdotal del sacrificio de corderos de animales. No, eso no, porque todo aquello tuvo un papel temporal. Eran señales, eso lo ha visto siempre la Iglesia, eran como modos que Dios tenía de que para llegar a el que sin dice que la paga del pecado es la muerte, y era necesario un animal que sustituyera al pecador del Antiguo Testamento, y de algún modo todo el sistema levítico de sacrificios era como un símbolo, una simbología de aquel... Una figura, esa es la palabra. De aquel que va a ser ya el cordero por excelencia sin mancha, porque todos los corderos que iban los judíos sacrificaban ni tenían que estar la pierna rota, tenían que ser puros. Y ya de Jesucristo es el, se dice que nadie halló en él engaño, era impecable. Y Cristo ya ha abolido todo aquello. Y cuando muere se dice que se rompió el velo del templo, diciendo que ahora ya el templo a Dios es libre por esa fe, ya no habita allí en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, los demás desde lejos, nunca habían visto el interior del templo. Y trae ese gran mensaje que algunos judíos ya estaban hablando de él, Filón de Alejandría, hablando de ese templo interior. Y Cristo ya lo manifiesta, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿En qué papel juega entonces toda la simbología? Ya ha pasado, se ha cumplido. Bueno, la carta a los hebreos, él es nuestro sumo sacerdote. Y no solo es la víctima y el sacerdote a la vez. Él presenta al Padre su propia ofrenda. Y él nos libera de todo aquello, aquellas sombras. Y además Pablo lo dice en Corintios, que son sombras para aquellos que viven en los últimos tiempos. La Iglesia, con ella se inicia los últimos tiempos del propósito divino. Sé que muchos lo remiten a la escatología, pero la escatología ya es desde el momento que Cristo inicia su predicación y dice que ya ha llegado el reino de Dios. Y el reino de Dios no es la Iglesia, pero la Iglesia vive ese reino extendiéndolo. Y la Iglesia tiene que tener conciencia, no solo estamos predicando el perdón de los pecados, que lo predicamos para la vida eterna, sino que ya aquí en la tierra tenemos que manifestar obras de misericordia, como hizo Jesús, obras incluso de educación, que fue un maestro de sabiduría con sus parábolas, todo esto. Estamos introduciendo en el mundo un nuevo tipo de persona, de hombres y mujeres que siguen la justicia, el amor. Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón. Un tipo de persona que como a Jesús se le remueve las entrañas cuando ve el dolor, el sufrimiento y quiere hacer algo para curar. Un filósofo español, don José Ortega y Gasset, decía que con el cristianismo entró en la historia el hombre misericordioso, que antes no se conocía. Estaban los caballeros, los guerreros, y los esclavos, los siervos, nadie tenía piedad de ellos. Y el cristianismo empezó a enseñar por la fe y por el ejemplo de Jesucristo a interesarse por el pobre, el miserable, el abandonado. El hombre misericordioso, la misericordia, es una de las actitudes más hermosas que está demostrado, que no se conocía en la antigüedad, y eso se ha iniciado con la Iglesia. Entonces, ¿qué otro tipo de promesas se pueden cumplir? Lo del misterio de todo Israel será salvo, no lo sabemos, es mejor dejarlo ahí, pero sí sabemos cosas. Hay una línea que no se puede cruzar, no se puede volver al sistema viejo de los sacrificios o de la ritología, el vestido, y Pablo lo dice, que nadie os juzgue por cuestión de comida. Los judíos eran muy exigentes con lo puro y lo impuro, y hoy hablan ellos de la comida kosher, la comida pura, que tal. No juzguen por comida, bebida, ni fiesta, ni luna vieja, ni luna nueva, porque ahora ha venido que se nos juzgue en todo caso la manera en que amamos. ¿En qué sabrán que soy mi discípulo? Dice Jesús, en que os amáis unos a otros. Y eso al final se nos va a juzgar por eso, por la manera en que amamos a lo más alto a Dios y a lo más bajo o próximo a nuestros hermanos, al mundo que nos rodea. Tremendo. Lo que veo yo en muchos de estos grupos, de estas personas, es que ponen en duda un texto central en nuestra fe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Uh-huh. Escuchando yo a algunas personas en ese diálogo que tuvimos en este mismo lugar y en otras oportunidades, resulta ser que se empieza a introducir la idea de que si uno es judío,
ya tiene un cierto grado de salvación. Exactamente. Aparte de Cristo. Entonces, ¿Jesús se equivocó o nos mintió? No es solamente Él el camino a Dios, se puede ir por otro lado. Uh-huh. Y esto es gravísimo, uh-huh. Esto es gravísimo. El único mensaje de salvación es el mensaje que predica Cristo. Exactamente. Es decir, Pablo dice que cuando llegó a Corinto, dice, no vengo con palabras de humana sabiduría, sino vengo a predicar el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío, por supuesto, que empezó el mensaje predicándoselo a los judíos, y al gentil, lo mismo. No está poniendo orden de jerarquía allí, está mencionando simplemente un orden cronológico. Este tipo de idea abriría la posibilidad de que otros digan, bueno, entonces no es el único camino, Jesús. ¿Qué opinión te merece esto? De nuevo un texto bíblico cuando Pablo dice que no todo el que dice ser de Israel es israelita, porque los profetas ya habían anunciado que Dios iba a rechazar a su pueblo y llamar a un pueblo gentil o pagano para excitarlos a buenas obras. Y la promesa de Jeremías es que haré un nuevo pacto y haré una nueva ley, que ya no escribiré la ley en tablas, digamos, de piedra, sino en los corazones. ¿Y cuándo se cumple esa profecía? Se cumple en Cristo, que Él nos da la ley interna. Se cumple en Cristo cuando Él va a derramar su sangre y antes de morir, en la última cena, dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Ya se ha cumplido todas aquellas promesas del Antiguo Testamento, que no tiene nada que ver ni con Pablo ni con esa época, sino que le anteceden 300 o 400 años a la vida misma de Cristo, en donde se anunciaba la voluntad de Jehová, o de Yahvé, o como queramos llamarle. Y además en todo el Antiguo Testamento vemos como en el Templo de Salomón, es un templo al que se le augura casi un destino eterno, y el Templo de Salomón fue derruido por los babilonios, y los profetas que explican que esto se ha debido a la infidelidad del pueblo. Luego, hay una intención siempre en Dios, en el Antiguo Testamento incluido, en lo interior de la obediencia, ¿no? Y además, otro profeta, dijimos, bueno, el sistema que ellos quisieran restaurar un día, Levítico, y no recuerdo si es ahora mismo, o sea, cuando dice, me es aborrecible vuestros sacrificios. ¿Por qué le era aborrecible algo que él en teoría había ordenado? Porque se habían olvidado la justicia con la viuda y el huérfano, se habían olvidado del necesitado. Luego ahí se habla claramente como Dios lo que busca por encima de todo es la misericordia, no los ritos, no las maneras que tenemos de vestirnos para distinguirnos del otro. Y lo dice literalmente la profecía, misericordia quiero y no sacrificio. Podríamos decir, ¿cómo que no quiere sacrificio si lo ha ordenado? Bueno, porque en Dios hay prioridades y en la Biblia hay que leer las cosas en su contexto, y no todos los textos tienen el mismo valor, sino en relación al propósito divino, que tiene como un plan que se va cumpliendo. Y hubo un periodo en el que eran necesarios esos sacrificios, que cuando se convierten casi en actos mágicos, pues yo ya he puesto el cordero, ya ha muerto en mi lugar el cordero y ahora vivo como quiero y trato injustamente a los que me rodean. Y Dios dice, no, esa no es el sacrificio que yo quiero. Quiero que tú muestres tu atención o tu cuidado de los que te rodean y que les trates bien. Bueno, y lo mismo el ayuno, ordena el ayuno, pero ¿cuál es el ayuno que yo quiero? Que compartas tu pan con el que no tiene pan. Y Cristo luego nos hablará de que hay que vestir al desnudo, etc. Por eso decimos que Cristo introduce el hombre misericordioso, porque está por encima de las divisiones de raza, religión, de estatus social. ¿Y cómo se ha producido eso? El cristianismo cree que cuando alguien se convierte, el Espíritu de Dios viene a su vida y lo regenera, lo cambia por dentro y le renueva el corazón y pone en su interior el cumplimiento de la ley según Pablo y según el Señor Jesús. Él es el amor es el cumplimiento de la ley, y no hay ley más exigente y más grande que amar a los demás. 1 Corintios 13, toda la serie que Pablo habla sobre la naturaleza del amor. Entonces el cristiano cuando ama, parece que no es una palabra romántica, no es romántico, el amor es sufrido.
porque el amor busca ajeno y a veces hay que sacrificarse por los demás y hay que quitarte de tu tiempo y quitarte a veces de tu pan para compartirlo. Pues si todo eso, y eso no lo, y eso se predica poco. La gente estamos más dispuestos a crear distinciones. ¿Y por qué no luchamos más por el Señor y por su amor, su misericordia? Por en lo que más fallamos precisamente es en abrirnos a los demás, desprendernos de a veces nuestros hobbies por poder hacer que otros también participen de este mundo un poco de una mejora. Pero claro, es que el amor es más exigente, es más fácil decir cumplo un rito, que es lo que es la tentación del judaísmo, cumplo esto y ya con eso parece que cumplo. Y Cristo habló de la parábola, aquel fariseo que no era como el publicano porque él diezmaba, él oraba, y dice que aquel que golpeaba su pecho, Dios se propicia a mi pecador, bajó justificado, y aquellos que confiaban en su justicia propia, no. Dios nada. El mensaje de Graciel Ábalos de Sáenz Peña, estamos viendo el programa, muy esclarecedor. Graciel, muy interesante. Luis de Mendoza, una gran bendición escucharlo, de Santiago del Estero, hermosa enseñanza, bueno, el invitado, pero no nos dice quién nos manda este mensaje. Tengo más, pero gracias, gracias por todos los que llamaron. Para otra oportunidad dejo, Alfonso, hablar cómo esta idea de volver al judaísmo se ha introducido también en la himnología o en el mundo musical. Es sorprendente que la gran mayoría de las canciones que hoy se producen tienen que ver con textos hermosos y maravillosos del Antiguo Testamento, en donde hablan de la grandeza de Dios, del poder, de que los vamos a pasar por arriba, que somos gente de caballo, y no sé, me acuerdo en el coro, vencedores, la victoria es nuestra. Y se dejó de cantar el gran tema de la cruz, el gran tema de que Jesucristo dio su vida por nosotros. Se dejó de cantar de que somos pecadores perdonados. Se dejó de cantar, pecador, ven a Cristo Jesús. Se dejó de cantar, consagrarme todo entero. Y estamos, vamos para arriba, lo vamos a pasar por arriba, somos victoriosos, gritamos, aullamos. Es largo el tema, ¿eh? Es largo. Pero nos has esclarecido con... con mucha sabiduría. Gracias, Alfonso, por venir. Cada vez que pase por Buenos Aires, esa silla es tuya. Muchas gracias. Y esperamos que Dios te bendiga en todas las conferencias que tenés que dar en esta semana. Llegó ayer, predicó en nuestra iglesia. Si usted quiere escuchar el mensaje maravilloso sobre la transfiguración, allí está en la página de la iglesia, lapuertaabierta.org, está ya la grabación. Vale la pena a aquellos que les gusta la enseñanza bíblica, versículo a versículo. Y bueno, hoy estuvo con nosotros y tiene muchas otras actividades coordinadas por la Sociedad Bíblica Argentina. Gracias, Alfonso. Gracias. Gracias a usted por habernos escuchado, todos los que nos mandaron un mensaje. Pero como termino cada noche, no se olvide de que hay muchos cristianos que están sufriendo. Y espero que ellos sepan que en vez de estar tocando el sofá y gritando, los vamos a pasar por arriba, sepan que estamos orando por ellos. Hagámoslo esta noche. Hasta mañana.